Hablando precisamente de esto, tanto la Unidad Nacional de Transporte y Afines, así como la Federación de Trabajadores de la Construcción, se sumaron también a los reclamos de diversos sectores de un aumento salarial de 30%. Y no queremos quedarnos como simples espectadores de la situación que está pasando en nuestro país con relación al poder adquisitivo de la gente. Decidimos apoyar en toda su parte esa demanda. Rechazando cualquier intento de modificación al Código de Trabajo y la reducción de cualquier tipo de conquista que tenga dicho código, ya que todas estas conquistas se han conseguido en base de sacrificio y sangre.